Corte 44. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Poco a poco comienzan a reabrirse algunas calles a la circulación tras años de haber quedado cerradas debido a la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Desde ayer por la noche quedó abierta la circulación el cruce de la calle Pedro Loza y la calle Torres Quintero a Silvestre Revueltas en la colonia Alcalde Barranquitas. Esto después de 3 años de permanecer cerrada por obras, inundaciones y adecuaciones en las vialidades. A decir de los vecinos del lugar, observan con alegría que ya se retiró la malla ciclónica que por más de 3 años tapaba el paso de vehículos y peatones por la calle Pedro Loza a partir de las espaldas del Templo del Sagrario. Aumentan colonias de Zapopan, donde hay quejas por el retraso en la recolección de basura. Ante esto, el gobierno municipal reconoce que lo que causa este retraso es que los vehículos de esta área están en pésimas condiciones y aparte el problema se agravó debido a que al menos 15 choferes de camiones no salieron a trabajar porque siguieron las indicaciones de un sindicato tras una manifestación. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, asegura que esta situación mejorará, ya que actualmente corre una licitación pública para la adquisición de 31 camiones para recolectar basura, los cuales serán adquiridos la última semana de junio. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en la señal de todos, Canal 44.